campesinos de Bambamarca. ¡Mira! ¡Ellos son los campesinos! ¡Mírenlo! ¡Qué bonito! ¡Celebrando el año! El reventonazo de la Chora Chabuquita. El reventonazo de la Chora Chabuquita. Tomen asiento, por favor, gracias. Tomen asiento, si fueran tan amables. Impresionante, porque ellos se enfrentan a los que no son bambas, ellos son marcas. ¡Adelante! ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? Sí, quieres tu huevo ya. No lo puedes negar. ¿Quieres tu huevo ya? No lo puedes negar. ¿Quieres tu huevo ya? Toma tu huevo. ¿Y por qué somos los campesinos de Bamba? ¡Porque somos los campesinos de Marcabamba! ¡Basta, por favor! Señores, los campesinos de Marca tienen una trayectoria enorme y voy a empezar con Manuel Fuerte. Por favor, Manuelito. ¡Ay, ay, ay! Es un Manuelito. Adelante. Manuel, una... sí, Manuel sin suerte. Manuelito, ¿de dónde eres? Somos de Bambamarca, Perú. Una tierra realmente de Bambamarca. Ubica al público, ¿dónde está Bambamarca? Bambamarca está en una tierra a más o menos a 4 horas de Cajamarca, Perú. ¿De Cajamarca? De los baños termales. ¡Qué rico, papito! Sí, donde se baña. ¿Cómo se llama usted, Manuelito, entonces? Manuel Fuente. Manuel ¿usted Fuente. Cómo se llama, señor? Manuel sin suerte. Y dígame, ¿dónde queda Bambamarca? Marca Bamba está pasando el río Crisnejas, por allá por el río Crisnejas, ¿sá? Del cerrito para el otro cuadro nomás, volteando a la derecha, donde no llega el güey. Ocho linda, ¿no? Alucina que Marca Bamba sí existe. Sí existe. De verdad que existe. Papito, antes de seguir, ¿usted es soltero, casado? No, casadito con 3 hermosos hijos. ¿Usted es soltero, casado? Bueno, yo soy casado como una chismosa. ¿Chismosa? Sí, una chismosa. Me paso la vida trabajando. En todos lados se mete. En todos lados se mete ya. Mira, este tema del huevo lo hemos hecho en variantes, ¿ah? Va a venir, viene huevo a la rusa, huevo a la copa, huevo en solterito. Es un éxito total de mi cuesta. Papito, huevo. No te van a demandar. ¿Cómo así escogiste la canción del huevo? ¿Era un reclamo en casa? ¿Cómo fue? Sí, un reclamo en casa. Nos tenía solamente pan solo, pero pedíamos el huevo y... ¿Cuántos años tienen los campesinos de Bangamar? 10 años, Cholita, 10 años. 10 años. ¿Cuántos años tienen? Un huevo de años tenemos de nosotros. Por carita con carita. Quiero a ver, ver a si ver, a ver, pero no. Este éxito de los campesinos no es así. Usted le han hecho una pequeña variación. Sí, claro, claro, una variación. Realmente esta canción, nosotros estuvimos en un concierto en el norte del Perú con una banda de músicos. Yo también he bailado con banda en Chiclayo, y la banda lo tocaba con su instrumento de viento. Es que en Chiclayo así. hay varias bandas. Y hacían el corito, huevo, ¿quieres tu huevo? Y ahí estuvimos en concierto con ellos. Y de ahí sale porque la canción original es de los Chapis, no sé la si... Melodía, la sí, melodía, sí, es, Cholita, es, sí. Tienes tu dueño, sí, exacto, tienes tu dueño, sí, sí. Sí, no lo puedes negar. Tienes tu dueño, no, sí, no lo puedes negar. No me lo hagas recordar, Cholita, no me lo hagas recordar. Pelé de gallos, papito, bienvenido. ¿Te imaginaste momento de los campesinos? El Damián y el Gracias, Toyo. Cholita, por la invitación. Nunca me imaginé primera vez que venimos, Cholita, y que te veo en la última. Uy, Cholita, gracias por la invitación a los campesinos de Bambamarca. Gracias, Cholita. ¿Te imaginaste el éxito, papito? Bueno, Cholita, no me imaginé el éxito, Cholita. Pero ¿tú sabes cómo salió el nombre de los campesinos? ¿Cómo? Mira, hermano, ven, te voy a explicar con mi hermano. Bueno, nosotros sí. Estábamos pensando poner un nombre, ¿sí o no? Pensábamos poner los New Kids on the Block. O si no, íbamos a poner los Beatles. O también pensábamos One Direction. Claro. Fuimos a Indecopi, sí. Ya con mi hermano pensando norteamericano. Y los de Indecopi dijeron, sí, señores, venimos a poner un nombre al grupo. Nos vieron y dice, ustedes son campesinos. Y nos pusimos ahí nos quedamos en campesinos. ¿Qué haces en la agrupación? Soy bajista y cantante también. ¿Tú haces el canta? Ay, qué lindo. Bajista y cantante. ¿Tú qué haces en la agrupación? Soy bajista también, bajista. Canto por lo bajo, no todo por lo bajo, claro. Papito, ¿y cuál es el género que más te gusta? ¿El guayno? ¿Te gusta? El folclore, el buenito. ¿Y cuál es tu intérprete o canción favorita? Claro,
Me dicen que soy serrano, serrano de Bamba Marca. Me dicen que soy serrano, serrano de Bamba Marca. Sí, soy serrano, a mucha honra, señores. Sí, soy serrano, me muestro mi comprobante. Papito, carita con carita, tómate la foto con el último. Igual. Bienvenido, papito lindo. Cuéntame, preséntate a nuestro público, por favor. Muchas gracias, Cholita. Mi nombre es Carlito Rodríguez. Yo soy vocalista de la agrupación también. Estamos aquí, un poquito cansados. Con el Chiqui Plum. A mí también me dicen en mi barrio Chiqui Plum, ¿eh? ¿En serio? Chiqui Plum de altura. Porque ya él ya... ¿Qué? También te rebajó los límites. Te dicen Chiqui Plum. Sí, pero de altura. Me odian. Es un nido. O sea, también le caes mal a la gente. Oiga, no digas eso, por Dios. Lo queremos, lo queremos. Chelita, alárgate. Soy el Chato Rodríguez, soy vocalista de la agrupación y la verdad muy contento de estar aquí. No voy mucho a la altura porque me choca. ¡Nosotros no! Papito hermoso, dígame, ¿usted es soltero, casado? Soltero. Pero tienes hijos. Y así vas a morir. Tengo a mi esposa. No me he casado, pero... ¿Pero tienes hijitos? Sí, tengo dos hijos. La pregunta. Papito, tú... Yo con familia, Cholita, tengo una hijita. ¡Bella! A ver, cante, era cante. Su huevo. Quiere su huevo. Quiere su huevo. Huevo de codorniz. Huevo de codorniz. Huevo de codorniz. Señores, ahora sí. ¿Qué canciones has grabado con los campesinos? Justamente el nuevo éxito que estamos ahorita con el huevo. ¿Tú eres el del huevo? El huevo de la vecina. Papito, ¿y cómo...? ¿Tú eres el del huevo, entonces? No, yo también te voy a contar, pero yo les conté la historia acá a los dueños, que tenía un primito que de chiquito le decían huevito, fue creciendo, le decían huevo, y ahora ya no lo vemos en el barrio. ¡Oiga, no! ¡Fue del barrio! Tu huevo, pero ¿qué otra canción es para que el público identifique con tu voz? No puedo amarte, ni tampoco puedo olvidarte. Toda la culpa tiene su madre. Esa vieja el... Lo tuyo ya... Me doy cuenta que los dueños no pelean. Una bajeza lo tuyo. ¿Por qué? Cholita, no te voy a permitir, ¿eh? Carita con carita los dos. A ver los huevitos, ver, los huevitos, pero son iguales. Musiquita para ver cuál es el de caritos. Me ha sorprendido, papito. Chocolate, chocolate, que chocolate. Me encanta el chocolate, pero con tercial. Es una cosa que... Es la técnica, Cholita, la técnica. ¿De dónde eres tú, mi amor? Yo soy de Trujillo. O sea, Bamba Marca son los dueños. Los dueños son los de Bamba Marca. Nosotros somos los jales, pues, Cholita. Así como equipo de fútbol. Tú eres el jale, papito. Claro. Tú, mi amor, tú eres el jale. Trujillo. ¿Qué jale? Trujillo, cuadra 8 de la Avenida Perú, al costado de Calín Bocanegra. Yo también me gusta el reparto porque yo he sido repartidor de azúcar, de arroz. Me encanta la historia de poder compartir de dónde vienen, cómo son, pero ¿cómo así te conocen? ¿Cómo así te convocan? Cuéntame. Allá, yo con los campesinos ya vengo trabajando ya casi 7 años ya con ellos, nos conocemos tiempo ya. ¿Los con 10 años, 7 años? 7 años ya con Manuel Fuentes y Antonio Fuentes que me abrieron las puertas. Permíteme, ¿cómo fue que te conocieron? Mira, a mí más o menos, yo una vez nos presentamos juntos en una comisaría. Como siempre. Entonces vino un abogado y nos abrió las puertas. Y de ahí salimos de frente a trabajar nada más. Papito, ¿recuerdas qué canción interpretaste para el casting? Allá, la chismosa, interpreté. ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Que lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa. Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa. A ver, vamos, Carlos. A ver, vamos, Carlos. Así yo no canto, ve. Es su versión. Carita con carita. A ver, pero son igual. Le dio distemper. Hola, Cholita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La pandemia lo ha dejado así. Véalo. ¿Y cómo ve?
Soy, un favor, permíteme. Hombre, solo un ratito. La anemia. No quemen muñecos. Contaminan la capa de ozono. Popito, ¿cuál es tu nombre completo? Daniel Contreras Fuentes. ¿Usted cómo se llama, señor? Daniel Contreras, me ve y me tiran del puente. Se nota, se nota. ¿De qué parte del Perú eres, mi amor? Trujillo, 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 Perú. O sea, son la banda de Trujillo, doctor. Oiga. Sí, 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 bueno. Yo también, yo vengo de Chiclayo. Está cerca. La banda de Chiclayo soy. Cuando llegas a la agrupación, como le pregunté a todos, cuéntame, ¿cómo llegas? Estaba estudiando canto y ellos son mi familia. Soy sobrino de los dueños. Es importante decir, la mayoría de familiares que cantan en las agrupaciones no cantan bien. Es importante decirlo antes de que vayas a cantar. Yo quiero decir eso. Suele pasar, no sé si sea tu caso. Tú eres... Yo no estaba estudiando, a mí me estaban estudiando. ¿Ya? ¿Quién? Ellos son mi familia. No somos. Son mi familia. No me nieguen, familia. ¿De qué cementerio? ¿De qué cementerio? Así son mi familia. Papito, dicho lo que dije, ¿qué canción cantaste con la agrupación? Dime quién te hizo cambiar. Ya no eres la misma, ya no eres igual. Eres interesada, te gusta el dinero. El amor no se compra, algún día la pagarás. Efectivamente no canta. Dime quién me va a operar. Dime quién me dejó así. Mucho formó. Ya no hay solución. Dime, Cholita. Señores, solo le faltan los algodones en la nariz. Ahora sí. No, carita pues. Con carita. A ver. Pero ¿qué instrumento ejecutas en la grupa? La batería. Batería, tú papito. Yo, él es batería, yo soy causa. Dime, Cholita, la verdad, ¿sabes cómo le dicen a él? ¿Cómo? Menudencia. ¿Por qué? Cabeza y pata nomás. No te preocupes. Él a propósito no tiene cuello. Es orderique. No quiere que lo encuentre el vampiro. Carrita, lárgate. Papito hermoso, ¿tú también eres familia entonces de los señores? Sí, mi tío y mi papá. ¿Tu papá? Mi papá, sí. Señor, mi venga, papá. Venga, señor. ¡No tiene la culpa! ¡El papá! Me lo felicito a trabajar con su hijito. ¡Papá! ¡Este es mi hijo! ¡Tío! 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 Disculpa, pero hay que decir la verdad. ¡Primo! Hay que decir primo. Hay que decir la verdad, Cholo, es adoptado. ¡Primo! Bueno, ya, báñate. Nosotros nos bañamos. Tiene buen humor. Suficiente, hijito hermoso. Y este proyecto entonces es un proyecto de familia, donde todos se involucran. Claro, sí, de familia viene ya, tenemos como más de 10 años con la agrupación. O sea, tú empezaste con la agrupación. Sí, sí. Pues no tengas miedo, así tranquilo es. Que no muerde. Él es tímido, Cholita, él es el tímido del grupo, el tímido. ¿Cómo llegaste? Sí. Oiga. Papito, que ya Cholita, te vas. Él iba a estar en otra agrupación, pero no quería. ¿Qué agrupación? Agua marina, pero no le gusta el agua. Ya no te molesto más, pero cuéntame, ¿qué es lo más chévere de pertenecer a una agrupación familiar como los campesinos de Mamamarca? No, lo bueno es que somos una familia en la música. Compartimos, viajamos juntos y bueno, estamos bien, ¿no? O sea, porque tu papá toca entonces el bajo. Ah, el bajista. Y tú haces... Batería. Todo batería. Lo que ¡No! ¿Qué pasa, oye? ¿Qué pasa? ¿Ok? Chola, mi papá me grita. ¿Qué? Hijo, ¿qué hablas, hijo? ¿Qué hablas? ¿Cuándo te he gritado? ¿Cuándo te he gritado? ¡Por